enviarle un cariñoso saludo a Informando Michoacán, a todo el auditorio que ve este importante noticiero. Esta Navidad, ojalá se la pasen bien, tranquilos, y recuerden que es mejor quedarse en casa, junto con la familia. Muy buenos días. En estas fiestas, lo que importa es la familia. Lo que importa es cuidar nuestra salud y mantenernos bien informados. Por eso, quiero desearle a Informando Michoacán que en estas fiestas decembrinas siga siendo ese medio abierto y que transmite información objetiva y veraz en beneficio de las y los michoacanos. Muchas gracias y felicidades. Amigos de Informando Michoacán, me da mucho gusto saludarles a través de aquí, de este espacio, y saludando a mi amigo Marco Menzain. Quisiera desearles que tengamos unas muy felices fiestas, que aprovechemos esta oportunidad, por así decirlo, que nos da la pandemia, para tener mucho cuidado en el tema de cómo reunirnos, cómo festejar esta Navidad. Podemos hacerlo a distancia, sin duda alguna, cuidando a los que queremos, cuidando a los que más queremos, sobre todo a nuestros adultos mayores. Muchas felicidades, felices fiestas. Gracias, amigos. Les habla su amigo y servidor Óscar Escobar, diputado local y presidente estatal del PAN. Solo en este momento quiero desearte una feliz Navidad. Ha sido un año difícil, un año complicado. Lo que te pido es que abraces a tu familia, cuídense mucho, quiéranse mucho, derramen amor, porque el año que viene será un año muy importante. Cuídate cuando salgas a la calle, usa cubreboca y cuida mucho a tu familia. Un abrazo enorme para todos ustedes. Feliz Navidad. Felices fiestas, son momentos de reflexión. Tuvimos un año 2020 muy complicado, muy atípico para todo el mundo, para toda la humanidad, pero pues eso nos tiene que invitar a reflexionar qué es lo que realmente vale. Estemos muy unidos con nuestras familias, cuidémoslos mucho, pásenla muy bien con todas las medidas de salud que tengan que cuidar, para no vaya a ser, en vez de festejo, vaya a ser un momento de pasar momentos desagradables. Y les deseo un 2021 lleno de éxitos, de bendiciones, pues con mucha madurez para asumir los retos que seguiremos enfrentando. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Informando Michoacán? Solamente para desearles lo mejor en este año que termina, un año muy complicado, muy difícil para todas y todos. Desearles lo mejor para el siguiente año, estas fechas, esta Navidad y este año nuevo, pues de alguna manera hagan nos ayuden a hacer una reflexión y sobre todo más conciencia en lo que vivimos y en lo que hemos dejado de vivir, y agradecerle a Dios por la vida siempre, y a ustedes de todo corazón, a todo el personal de Informando Michoacán, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias por permitirme, a través de tu medio de comunicación, enviarles un saludo. Somos muchos los seguidores de tu canal, y a la vez quiero felicitarte porque tu medio de comunicación día a día ha ido creciendo, y sin lugar a dudas el 2021 será un año de muchísimo éxito para tu medio de comunicación. Un abrazo para todos y un feliz año. Hola, amigas y amigos de Informando Michoacán. Primero, mandarles un saludo, un abrazo a todos los seguidores de este medio noticioso. Felicitarlos porque, bueno, tuvimos la gran oportunidad de salir el año, ha sido complicado por el tema de la pandemia. Desearles en estas fiestas navideñas, tanto Navidad como Año Nuevo, desearles mucha salud, mucho amor, que tengan una felices fiestas, pero sobre todo en compañía de sus seres queridos. Cuídense, les mandamos un fuerte abrazo desde el Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal, amigos? Les habla su servidor Jesús Zamudio Hernández, presidente municipal de Sinápalo, para desearles en este mes de diciembre que pasen una feliz Navidad con sus seres queridos y un feliz Año Nuevo. Muy buenos días a todos los amigos de Informando Michoacán. Mi nombre es Yamilet García, soy la directora de información del gobierno del estado, y este mensaje es para todos ustedes, para que en estas fiestas decembrinas pues tengan unas convivencias muy sanas, sobre todo que a pesar de las adversidades que se les presentaron en este año, pues puedan disfrutar de su familia, que no se olviden de cuidar la salud, que es lo primero en estas fiestas navideñas.
Si regalamos salud a los que más queremos, pues seguramente podremos empezar un 2021 en las mejores condiciones para que pues todos ustedes, que todos podamos cumplir con nuestros sueños. Muchas felicidades a todo el auditorio de Informando Michoacán. Amigas y amigos de este importante medio Informando Michoacán, les mandamos un afectuoso saludo y por supuesto desearles de corazón que tengan felices fiestas con sus familias. Sabemos de esta situación complicada que a todos nos ha pegado, pero cuidémonos, tratemos de manera responsable reunirnos con nuestras familias, desearles que en estas épocas decembrinas tengan lo mejor para ustedes y sus familias y cuidémonos en beneficio de todos. Un saludo para todos.